Tataconios. Hoy estamos aquí en la sala Dragstore gracias a Song for Tweets, que es una iniciativa así muy joven, muy fresca, en la que cada mes van a traer unos artistas a Barcelona, artistas cantantes como la que tenemos aquí hoy, que es Zahara. Hola, soy Zahara. Para quien no la conozca, y si no la conoces, maldición gitana para ti, para tu cuerpo. Y le vamos a hacer unas preguntas, algunas sobre ella y otras sobre actualidad. La primera va a ser sobre actualidad. Ah, no tengo ni idea de nada, pero bueno. No, pero yo te voy a ilustrar. ¿Sabes qué ha dicho hoy el Papa? No. Ha dicho que en el establo, o sea, cuando nació de Jesús, la mula. No estaba ni la mula ni el buey. ¿Qué opinas sobre esto? Pues nada, que va a haber mucha gente que tendrá que cambiar sus belenes, pero bueno, ya era bastante increíble que una mula y un buey estuvieran en un... Era muy increíble eso. En un portal. O sea, yo ya que había comprado eso, ya lo de que la Virgen fuera Virgen y todo, ya me daba igual. Claro. Ahora ya sí que me hace dudar de todo. Era la pieza clave de toda la historia. Claro. Que nos han quitado. A mí, en serio, de todo era lo que más me costaba entender, que hubiera una mula y un buey. Es que nos han quitado todas las cosas. Eran estériles. Entonces, como, ¿qué hacen allí? Por supuesto. Y el río seguro que era de aluminio, ¿verdad? Totalmente. Muy bien, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta sobre tu... sobre tu primera canción, bueno, la más conocida, la de que es porque tú perdiste un avión. ¿Dónde ibas? Volvía de Madrid a Granada y había tenido, era un avión que me pagaba Universal y yo había estado en Madrid para reuniones y tal, y a la vuelta yo estaba en la Parra. Suele pasarse desde pueblo. Volví en autobús porque el siguiente me costaba 80 euros y dije, bueno, pues ya ahí se quedan ustedes con sus aviones en el avión. Ah, entonces en el y autobús. Y yo volví por 15 euros en el autobús a Granada. Bueno, entonces te salió bien, ¿no? Perder el avión. Bueno, según se mire. No sé, yo ya no me cuestiono nada de lo pasado. O sea, las cosas suceden y tienen unas consecuencias y ahí están. Entonces, algunas a priori parecían buenas, otras parecían malas. Perder el avión en ese momento me produjo un sofoco, pero luego hice una canción, pero luego Universal la hizo sintonía de la vuelta ciclista y eso podía parecer bueno, pero luego también hubo mucha gente que cogió eso para dudar de mi credibilidad. Entonces me ha costado mucho trabajo luego después defenderme. En fin, como que son muchas cosas que puedes decir. Nada es bueno ni malo, volviendo al Papa. O sea, la canción de Merezco, a mí me encanta, pero la relación con la vuelta ciclista... No, yo tampoco se la veo. Ah, vale. De pensaba hecho, que era la única. No, de hecho hay una canción mía que se llama Tú me llevas, sí. Que aparte como la instrumentó Carlos Gin es como súper épica. Y yo pensaba que cuando me dijeron que cogieron una canción para la vuelta ciclista, que estarían esa. Y de hecho Carlos Gin y yo la probábamos de fondo con ciclistas y pensábamos, queda súper bien. Sí. Y luego cuando cogieron Merezco no entendía nada. No, bueno. Pero sobre todo me da un poco de fatiga porque el estudio dice, me lo merezco por tonta, no lo digas a nadie que no llegue a tiempo. Y yo decía, claro, por los ciclistas. O sea, que estén allí llegando y suenan, la merezco. O sea, me hacía un poco ridículo todo. A ver, yo nunca le había hecho mucho caso a la vuelta ciclista. Entonces luego ya me di cuenta de que las canciones de la vuelta ciclista tampoco tienen nada que ver. Siguen un criterio, siguen algo. Y bueno, tú ahora la gente te reconoce por la calle. No. ¿No? A veces, pero muy poco. O sea, ayer por ejemplo en el ascensor entró un chico y dijo, ay, hola señorita Zahara, dije, nos conocemos y no te recuerdo. Me dijo, no, yo a ti sí. A ver. Entonces luego fue muy incómodo, lo entré en plata y ya salí de allí para nadie. Pero a mí me da mucha vergüenza, lo pasó fatal, porque además todo el mundo que me encuentra por la calle y me saluda y tal pensará que soy súper borde, porque no, si veo que me reconocen, yo no miro. Y no, porque ¿qué hago? Hola, sí, estoy aquí. Claro. Si se acercan, yo me hago una foto y les saludo lo que quieran, pero que no voy a... Hola, sí, Zahara, ¿me reconoces? Era morena, ahora soy rubia. ¿Por qué te cambiaste este cambio drástico? Por... bueno, muchos motivos. Uno... porque todo me iba muy mal y dije, no domino nada en mi vida. Y dije, voy a ser rubia platino. Ole. Y entonces, pues, así me he quedado. Un poco Madonna, ¿eh? Gracias. ¿Madonna o Lady Gaga? Pues me encantan mucho más los vídeos de Lady Gaga y ahí lo voy a dejar. Ok. ¿Qué opinas de que tanta gente llore con una canción tuya? Como dicen mis amigos, tú te lo has buscado. O sea, que abriste la caja de Pandora, te grabas un vídeo llorando, pues... Me parece muy bonito y muy emotivo. Y no lo pienso mucho. Porque a veces, pues ahora cuando la he vuelto a cantar, en algunos momentos, ya no me emociona tanto en sí la canción como la reacción de la gente. O sea, los oigo todos súper callados, muy atentos de lo que está pasando y es flipante por eso, ¿no? El decir... Es que está todo el mundo súper emocionado y eso es lo que me emociona. Y entonces a veces abro los ojos, veo la primera fila llorando y es como... Solo lo pienso en ese momento. O sea, luego acaba el concierto e intento no recrear. Eso es una puerta. Son gases, perdón. Todo el mundo lleva bragas, pero no, hay gente que no. Yo hoy no. Este jersey que he puesto, sí, un pantalón. Pues no llevo ni bragas ni pantalón. Ahí todo el gasto, ¿eh? Todo riesgo. Todo riesgo. Y te veo muy metida en Twitter, Facebook.
¿Vives en Twitter? Claro. Vale. De hecho, no estoy aquí. Yo tengo todas las primeras fotos de mi cámara así. Y le das. Hemos hablado aquí con Zara y ahora vamos a ver el concierto que ya está la gente esperando fuera. Y le voy a regalar mi panda para ti. ¿Te puedes poner? Soy yo por las mañanas. Ah, ya lo puedo decir. Mapachito. Mapachito. Es el panda mapachito, se llama así. Mapachito, ya está. Ya está bautizado. Era un pandicornio, ¿no? Un pandacornio. Ah, pandacornio. Un pandicornio. Bueno, más o menos. Ya es un mapachito. Ah, es un mapachito. Pues nada, muchas gracias. A ti. Choque de gafas. Ahí. Pero es que las mías no iban a cristal. Ah, las tenemos las más. Y nada, si queréis ir sabiendo qué más artistas van a venir por esta nueva iniciativa de Song for Tweets, estad muy atentos a su página web, que la pondré por aquí, en la caja de descripción. Y pues cuando queráis, os apuntáis al evento y pasáis un rato con vuestros artistas favoritos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los besis triangulares! ¡Besis triangulares!